Buenos días desde ariotecnología.com. Hoy os vamos a explicar los codificadores y decodificadores electrónicos, ¿vale? Bueno, antes de entrar a explicar los codificadores y decodificadores, vamos a explicar lo que hacen. Un codificador lo que hace es codificar un código en otro diferente. Y un decodificador descodifica un código y lo vuelve a dejar como estaba. El caso más claro y el más concreto que se utiliza sobre todo en 99% en electrónica. Como ya sabéis que en electrónica un sistema de numeración que se utiliza mucho es el sistema binario, compuesto de ceros y uno. Pues resulta que la mayoría de los codificadores y decodificadores lo que hacen es convertir el código decimal en binario o viceversa. ¿Cuál es el código que utilizamos habitualmente los humanos? El decimal, aquí lo tenéis, compuesto por 0, 1, 2, 3, hasta el 9, ¿no? Y luego se van combinando el 1 con el 0, el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1, 4 y así sucesivamente. Y tenemos un sistema de numeración decimal. Sin embargo, el sistema binario solamente utiliza el 0 y el 1, con lo cual el número primero sería el 0, el segundo sería el 1, pero el tercero no se puede ser el 2 porque no existe, sería ya el 1 con el 0, el 10, el 1 con el 1, el 11. El siguiente sería el 1 con el 0 y con el 0, el 1 con el 0 y con el 1. Bueno, sistema binario. No vamos a entrar aquí en detalles de sistema decimal y binario. Tenéis por ahí páginas web de la tecnología que os lo explica si no lo sabéis. Pero lo que hace un codificador. Pues lógicamente es coger el código que nosotros utilizamos habitualmente, que es el código decimal, y convertirlo en un código binario, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo hace eso? Bueno, pues sabemos que cada número decimal tiene un correspondiente número en binario. El 0 en binario decimal es el primer número en decimal y el primer número en binario es el 0 también. Lo he puesto con cuatro números, ¿eh? ¿Vale? Ya veréis, porque luego los codificadores lo que tienen es cuatro entradas o cuatro salidas. Más, ¿no? Pero bueno, lo mínimo. El número 1 es el segundo número en el sistema decimal y el segundo número en el sistema binario es el 1. El número 2 es el tercer número en el sistema decimal, pero es el 10 en el tercer número en el sistema binario. Serían su equivalente. Luego cada número decimal tiene su equivalente en binario, ¿vale? Y aquí tenéis la tabla de los 15 primeros números y su equivalencia. ¿Qué tiene que hacer un codificador? Bueno, pues cuando sea un 4, convertirme en un 100. ¿Vale? Cuando sea un 0, en un 0, cuando sea un 1, en un 1, cuando sea un 2, convertirme en un 10, cuando sea un 3, convertirme en un 1. Y eso es que me está codificando de decimal a binario. ¿Qué tiene que hacer un decodificador? Pues un decodificador es que tenemos, ahora al revés, ¿no? Un código en binario y lo que queremos es que me lo traduzca a decimal. Y haría lo contrario, sería el número 0, el primero 0, el 1, el 1, pero el número 10 en binario me lo tiene que traducir al número 2 en decimal. El número 11 en binario nos tiene que traducir el número 3 en decimal. El número 100 en binario al número 4 y así sucesivamente. Tiene que pasar, ser capaz el decodificador de descodificarme el código binario al código que yo utilizo habitualmente, que es el código decimal. Y eso es lo que hace un microchip. Es decir, un aparatito con puertas lógicas, también ahí en área de tecnología tenéis páginas para explicar las puertas lógicas, que mediante un conjunto de puertas lógicas me codifica o decodifica de binario decimal y decimal a binario. Suelen llamar BCD, como es en inglés, es al revés, la D sería decimal, la C convertirlo, la B en binario, BCD, de decimal convertido a binario. ¿Vale? Los BCD. Y esto es lo que hacen los codificadores. Ahora vamos a ver cómo lo hacen. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, a la derecha, un codificador de 4 a 2, y lo que significa es que tiene 4 entradas y 2 salidas. También se puede llamar de 4 por 2. ¿Vale? Fijaros aquí las cuatro entradas. Las entradas se nombran E0, E1, E2, E3, pero en muchos sitios vais a poder ver D0, D1, D2, D3, incluso otra letra diferente, ¿no? A0, A1, A2, A3. No os preocupéis. Las entradas son entradas donde hay que meter señales eléctricas y las salidas son salidas donde se recogen las señales eléctricas. Y punto. Tengan el nombre que tengan. Y las salidas, a veces las vais a ver Q0, Q1 o las podéis ver S0, S1, que es lo más normal y lo más común, ¿no? Por eso se llama de 4 a 2. Bueno, pues fijaros, este codificador, ¿qué hemos dicho que hace el codificador? Me tiene que convertir un número decimal en uno binario. Para eso, lo que hace el codificador es, tenemos. El número 0 sería el de 0, el número 1 sería el de 1, el número 2 sería el de 2 y el número 3 sería el de 3. Es decir, este codificador solo puede convertirme de decimal a binario los cuatro primeros números del sistema decimal. Si quisiera
que me convirtiera más números, tendría que tener más entradas. Si tuviera, por ejemplo, 8, 8 entradas, me convertiría del 0 hasta el 8, ¿vale? Perdón, hasta el 7, que sean 8, los 8 primeros, que sean 7, me lo convertiría en binario. ¿Vale? Pero como solo tiene 4, solo llegaría hasta el número 3, el 0, 1, el 2 y el 3. Si tuviera 8, llegaría hasta el 7. ¿Vale? Y así de 4 en 4, ¿vale? Siempre, siempre va de 4 en 4. ¿Y salidas? Si solamente me puedo convertir hasta el número 3, lógicamente, fijaros, si yo tapase estos dos primeros números, el 0, 0, 0, 1, 10, 11, son números de dos cifras, ¿vale? El siguiente sería de 5, sería de 3. Pues entonces con dos salidas sería suficiente porque tengo dos cifras, 0, 0, 0, 1, 10 y 11. Vamos a ver cómo salía. El 0, lo que hace es muy sencillo, el codificador. Si yo le meto una señal, y acordaos que una señal eléctrica es un 1, y cuando no hay señal es un 0, activado es un 1, desactivado es un 0. Si yo activo o le meto una señal eléctrica por D0, sería un 1, y a las demás las dejo sin activar, sería un 1, un 0, un 0, un 0. ¿Qué le estoy diciendo a la entrada? Que estoy activando el número 0 en decimal. ¿Cómo tendrían que estar las dos salidas? En 0, 0. Pues se van a estar las dos salidas 0, 0. Si yo quiero convertir el número decimal 1, ¿vale? Tendría que meter un 0 aquí, un 1 aquí, un 0 aquí y un 0 aquí. Señal eléctrica por la 1. ¿Y qué tendría que aparecer aquí a la salida? Tendría que aparecer un 0, 1. Pero ojo, la salida siempre, lo mismo que los números se leen de izquierda a derecha, la salida se leen del número más alto al número más bajo. Del 1, del Q1 al Q0. Es decir, en el Q1 tendría que haber un 0 y en el Q0 un 1. 0, 1, 0, 1. Vamos a otro más claro. El 2. Si yo le meto el 2 a la entrada, ¿qué tendré que hacer? No meter nada en el D0, no meter nada en el D1, meter un 1 en el D2 y meter un 0, en el D3. Con lo cual me queda que solo hay señal en el 2. ¿Qué le estoy diciendo al codificador? Oye, quiero que me traduzcas el número 3 en decimal. Es decir, en un número que se llama 11. Es decir, cuando aquí le pongo un 1, aquí tienen que tener las dos salidas estado 1. ¿Vale? Digo, por aquí meto un 1, aquí que me da el codificador, ¿qué hace? Me convierte este 1 en un 1. Perdón, en un 1 y un 1. Quiere decir que el número 0, 1, 2. El número 2, perdón, aquí en un 1 y aquí en un 0. El número 3, que es el... Ahí, estoy liando el 0, el 1, el 2. El 0, el 1, el 2 y el 3. Aquí el número 3. Para que yo convierta el número 3 en binario, el 3 se convierte en un 11. ¿Lo veis? El 3 tiene que darme la salida un 1 y un 1. Bueno, pues ¿cómo le digo que quiero el número 3? Metiendo una señal por aquí, un 1. 0, 0, 0, 1. ¿Y aquí qué tiene que aparecer? ¿O qué es lo que aparecerá? Un 1 y un 1. ¿Por qué? Porque es lo que me hace el codificador. Me convierte la señal de entrada en D3, que es el número 3 en decimal, en una señal de salida que son 1, 1. Y me dice, el número 11. ¿Vale? Eso es lo que hace el codificador. ¿Qué hará el decodificador? Justo lo contrario. ¿Vale? Por eso el decodificador, bueno, en vez de 4 a 2, el similar a él, ¿vale? Sería el de 2 a 4, que sería este 2. A 4. Perdón. Fijaros, cuando tengo aquí un 1 y un 1, como antes aquí un 1, cuando yo le meto una señal por aquí y una señal, ¿qué le estoy diciendo? Estoy diciendo el número 11 en binario, que es el número 3 en decimal. Luego, de todas estas salidas, la que tendría estado 1 sería esta y esta sería en estado 0, 0, 1. ¿Vale? Si tuviera un 1 en el A1, cuidado que es empezando siempre, se leen desde el número mayor. Un 1 aquí y un 0 aquí en el A0 sería un 10, ¿no? Sería el número 2. ¿Qué salida tendría estado 1? Esta de aquí y las demás en estado 0. Eso es lo que haría el decodificador. Descodificar, ¿vale? Esos son los codificadores y decodificadores. Fijaros, aquí tienes el ejemplo, ¿eh? Cuando aquí es un 0 y un 1, está claro que es el 1. Ejemplo 2, cuando es el 1, 0, que es el 10. Esto es el decodificador, ¿eh? De binario a decimal. Cuando meto un 10 aquí, un 1 y un 0, ¿qué número es? El 2, ¿no? Pues me dice, salida 2. Los demás todos en 0. Cuando meto un 1 y un 1, ¿qué es el 3? Pues me salía 3. Estos son los estados que tomaría el decodificador cuando le meto aquí señal eléctrica y aquí señal eléctrica. Tomaría todo estado 0 y aquí 1. ¿Vale? Me está codificando el número 11 en el número 3, que es el número que le corresponde en binario. Cada codificador y decodificador tiene, lógicamente, su propia tabla de la verdad. ¿Vale? Aquí tenéis el decodificador y tenéis la tabla de la verdad A y B, los estados posibles de A y B, 0, 0, 0, 1, 10 y 11, 1, 1.
¿Y cómo estarían las salidas en cada uno de estos estados? En 0, 0, estas estarían todas 0 y estaría este 1. En 0, 1 estarían todas así. Bueno, pues tenéis aquí el típico, la típica tabla de la verdad de un codificador 2 a 4. Y esto, con esa tabla de la verdad, podríamos construir la función lógica y, por supuesto, el circuito lógico, que sería este que veis acá abajo, ¿vale? Con puertas lógicas, la inversora, la multiplicadora, ¿vale? La OR, la AND, perdón, y la NOT. Y con esas puertas lógicas, pues podríamos construir nuestro decodificador. Esto viene integrado en un circuito integrado con microchips, con patillitas, ¿eh? Y simplemente habría que conectar las patillitas, ¿vale? De nuestro código o decodificador. Fijaros, aquí tenéis más ejemplos. Y aquí os quería mostrar este ejemplo, sobre todo esto, ¿vale? Aquí a ver si lo vemos mejor. Se ve igual mejor aquí. ¿Veis que tiene unas X, las tablas de la verdad? Este sería el 8 3 por 3, 8 entradas, 3 salidas. Siempre, 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 el número de entradas y salidas siempre es las que tenga una, las que tenga menos. Por ejemplo, en este que es un decodificador, las entradas son muchas, las salidas son pocas, que probablemente la diferencia entre, fijaros, la diferencia entre un codificador y un decodificador es que el codificador tiene muchas entradas, pocas salidas, y el decodificador tiene pocas entradas, muchas salidas, ¿vale? La diferencia es, por ejemplo, en este, si tenemos dos entradas, siempre habrá 2 elevado a n, es decir, 2 por 2, n, siendo n el número de entradas, ¿eh? Y aquí al contrario, las entradas serían las salidas, que son la más pequeña, o sea, como tenemos que son pocas salidas, las salidas que sean 2 es el número n, 2 elevado a n siempre son el número de entradas. Si fueran 3 salidas, 2 por 2 por 2 serían 8 entradas. Si aquí fueran 2 entradas, 4 salidas, 3 entradas, 8 salidas, siempre 2 elevado a n, siendo n el número pequeño. Es decir, en el codificador el número pequeño son las salidas, en el decodificador son las entradas, ¿vale? Y luego tenemos algunas tablas, la verdad, que veis aquí que pone una X, y lo que significa esa X es que puede tomar el valor 0, 1, que da exactamente lo mismo, ¿vale? En este caso, cuando está activado D1, ¿quién se activa? La salida Q. Cero. Es lo que nos quiere decir. Independientemente de cómo esté esto, todo esto en cero. Independientemente de que esto esté en cero o en uno, si esta toma la salida 1, esto siempre toma 1. Si este toma la salida 1, esta es la que toma la salida 1. Independientemente de cómo estén estas dos entradas, inputs, en inglés, estén estas dos con 0 o 1. ¿Vale? Y luego tiene una cosa curiosa los decodificadores. Fijaros, aquí pone priority, ¿no? Prioritario. Pudiera ser, imaginamos que estamos construyendo un circuito y por un error, lo que sea, vamos a imaginar que en las entradas dos tienen el estado 1. Eso es imposible, es algo que no puede ser, ¿vale? No puede ser. Porque si yo quiero decirle el número 4, tiene que ser el estado 1 solamente este. Si le tengo el estado 1 aquí y el estado 1 aquí, ¿qué quiere decir? ¿Que me lea, que me diga en binario el número 1 o que me diga en binario el número 4? ¿Cuál sería de las dos opciones? Entonces el decodificador se liaría completamente. Entonces, ¿qué son? Son prácticamente priority. ¿Qué significa priority? Que si en caso de que haya más de un 1 en las entradas, solo en los decodificadores, el único valor que vale es el de la entrada con número más alto. Es decir, si tengo un 1 en el 1 y un 1 en el 6, le estoy diciendo que me decodifique el número 6 en decimal y que me lo convierta en binario. Y esto, el 1, que también tiene un 1, lo anula, como que no existe, ¿vale? Siempre da prioridad al que tenga la entrada con valor más alto. 7, en este caso, al 6, 5, dependiendo de tenga el 1. Lógico, porque si tuviéramos un error 2 con 1, no puede decirle que dime el número binario del 1 y dime el número binario del 6, no, solamente del 6 para él, ¿vale? Esto no pasa con los codificadores, ¿eh? Con los codificadores no pasa, ¿vale? ¿Por qué no pasa con los codificadores? Porque los codificadores, perdón, con los decodificadores, porque sí pueden tener dos estados en uno. El número 11 tiene 1, 1, ¿vale? Lo que no puede tener dos estados en 1 es el codificador, el decodificador sí, ¿vale? Vamos a otra cosilla importante. Los codificadores tienen una patilla que se llama enable, enable en español, ¿no? Y simplemente es una patilla que lo que hace esa patilla es, si no está activada, no funciona el codificador o el decodificador. ¿Y qué significa que no funciona? Pues que está todo desactivado, ¿vale? Ojo, que no funcione,
no significa que no valga, está desactivado. Quiere decir, tendría A0, A1, A0, pudiéramos meter aquí lo que metiéramos 1, 0 o 0, 1, 1, 1, 1, lo que sea, todas estas estarían con valor 0. Eso es lo que significa desactivado. Las salidas estarían en valor 0. Si no activo el enable. ¿Vale? La patilla enable. Es como una patilla de encendido y apagado. Enciendo el circuito, activo el enable. Lo apago, desactivo el enable. Haga lo que haga, no funciona. No es que no funcione, sino que tienen todo salida 0. ¿Vale? Y luego tenemos lógica positiva y lógica negativa. La lógica positiva, como veis aquí, también se llama activa A alta y la lógica negativa también se llama activa A baja. ¿Vale? ¿Y qué significa? Lo que hemos explicado hasta ahora, todo es lógica positiva o activar alta. ¿Vale? Todo. Si yo me encuentro con que tenemos algo subrayado, quiere decir que en vez de activarse en estado 1, se activa en estado 0. Se invierte todo. Y entonces significa que la lógica que estamos aplicando no es la positiva, que positiva sería 1 activado, 0 desactivado. La lógica negativa, 1 desactivado, 0 activado. ¿Vale? Luego, en este caso que tenemos el enable con una barrita y un redondelito, cuando veis un redondelito o una barrita o las dos, significa que esos trabajan a lógica negativa o activa a baja. Trabajan eso. ¿Qué significa? Que ¿cómo estará activado el enable? No estará activado con un 1, estará activado con un 0. ¿Vale? Luego, cuando esté en 0 el enable, esto codifica. En este caso, decodifica. ¿Vale? Si no tuviera la rayita, activado sería con 1, ¿vale? Pero como tiene la rayita, el circulito, pues entonces ha activado con 0. Cuando aquí hay un 0, se activa. Fijaros la tabla, la verdad, cuando solamente en el caso de que el enable esté en 0, porque está activa, baja o lógica negativa, en 0, podemos decodificar el 0, 0, 0, 1, 10 y el 11, solo en este caso. Si hay un enable en 1, esto da igual lo que esté en A1 y en A2, da igual, exactamente igual, la X, 0, 1, da, que aquí siempre va a ser 0, ¿lo veis, no? Esto aquí es lo más fácil, en enable. Pero podemos tener las salidas activa baja o lógica negativa. ¿Vale? ¿Qué significa? Que, fijaros, se invierte todo. Cuando aquí el 1, 1 tendría que salir el número 3, ¿vale? El número decimal 11 tendría que dar salida el número 3 en binario para convertirlo. Cuando aquí tengo un 1, 1, 1, aquí tenía que haber un S3, un 1. Bueno, pues como está activa en baja, lo que habrá será, cuando aquí hay un 1, 1, 1, aquí habrá un 0, porque está activado el S3. ¿Y cómo es activado en activa baja? Con un 0. Y todos los demás, los 3 estos tendrán un 1, 1, 1, 1. ¿Veis el circulito? ¿Vale? Que significa activa a baja. Luego se invierte, se invierte. Cuando hay aquí un 1 en A1 y un 0, un 10, ¿qué número es en decimal? El 2. Luego, ¿cuál tiene que estar en estado activo? El 2. Pero como es en estado activo, el 2, y en estado activo es activa baja, el estado activo para el 2 es el 0. Y todos los demás que están desactivados tienen que estar 1, 1, 0, 1. ¿Entendido? Activa a baja. Y con eso tenemos suficiente para entender los codificadores y decodificadores. Ya sabéis que nos vemos en eletecnología.com, ¿vale? Y podéis dar un me gusta en el vídeo e ir a la página de codificadores y decodificadores, que viene todavía más ampliado, y podéis repasarlo. Venga, un saludo y hasta luego.